Pues una vez más en este rinconcito que nos hemos apañado aquí en Radio Televisión Marbella, en este estupendo restaurante, Bacus, restaurante que está aquí en calle Buitrago, en el casco antiguo de Marbella. Tenemos aquí con nuestra fuente de fondo y un lugar para poder conversar y recibir a muy buenos amigos. Hoy vamos a hablar, bueno, de fútbol y de personas, de historias, de intrahistorias. Y hoy, bueno, siempre buscamos a un invitado que venga acompañado de, en este caso yo creo que es que vienen los dos, ¿no? Porque los dos para nosotros son muy, muy importantes. Primero les voy a presentar a un hombre muy joven, él es policía, policía local, pero le llaman el policía futbolero del Ángel. Ya saben, ya les suena, ¿no? Él es Alfredo Gil Gómez Freddy. Hola, Freddy. Hola, buenas tardes. Bienvenido. El policía futbolero. Gracias por la presentación. Hombre, hombre. Policía futbolero. Creo que he hecho mérito para ganarme el nombre, pero no deja de hacerme gracia. Bueno, hay que decir que Freddy, además es un artículo precioso que hay en internet hablando de la labor que estás haciendo con estos chavales. Lo primero de todo, ¿tú eres futbolero? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pregúntale a este hombre que está aquí. Que desde que tengo uso de razón, tengo un balón en los pies, así que. ¿Y siempre ha habido fútbol en tu casa? Siempre, siempre. Bueno, le hemos pedido a Freddy que le acompañara a alguien que le conociera bien y que tuviera algo que ver en su vida. Y ha dicho, bueno, es la columna vertebral de mi vida. Y él es Salvador Gil Machuca, que todos le conocen cariñosamente como Moñi. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido al programa. Bueno, Freddy, futbolero, no es que, es que tenía muchas papeletas. Porque tú has sido futbolista, aficionado al fútbol desde que tienes uso de razón, al igual que Freddy, tu primera pelota era un pelota de trapo, de hierba inclusive, y de periódico y cosas de esas. Así que no había tampoco. Pero vamos, ¿en tu casa aficionado al fútbol? En mi casa realmente no, porque, bueno, mi hermano sí jugaba, uno de ellos Joaquín, pero el Pepe no jugaba, pero le gustaba mucho, mi hermano mayor. Sí. Pero vamos, nosotros nacimos dentro de una casa lleno de fútbol, lleno de todo. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos cuatro. ¿Cuatro hermanos? Sí. Tu padre no llegaste a conocerle, que murió muy joven, muy, muy joven. Sí. No, pero lo mataron. Sí, lo mataron en Puente Palo, en aquella época de. Que es la única pena que me ha quedado de no haberlo conocido, porque yo tenía meses. Bueno, aquella época tan oscura y tan triste que muchas familias se vieron rotas, en este caso fue la tuya, pero bueno, tu madre es una luchadora de la marinera. Mi madre, estoy seguro que está luchando todavía, porque es que desde que yo tengo uso de razón, siempre ha trabajado, siempre ha estado, me llevaba a todos lados, yo la ayudaba en todo lo que podía. Eso ha sido un ejemplo que ha tenido y que vosotros como hijos habéis peleado toda la vida, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que ¿Quién le iba a haber dicho a tu madre, bueno, y a ti mismo, que tú ibas a estar vinculado al mundo del fútbol de esa manera y a ese nivel? Moñi. Es que yo creo que nací con una pelota en los pies. Yo de que tengo uso de razón, estaba jugando en las calles, porque lo que había antes en Marbella, que es donde se hacían los futbolistas antes, normalmente, era cuando Marbella era lo que era, ¿no? Entonces, estamos hablando del año, tú naciste en el 44. En el 44. Pues yo tenía 45, 46, 47, ya estaba yo. Claro. En las calles jugando, en los campos, en las avenidas, todo, porque era todo tierra, las calles eran tierra todas. Pero fíjate, Moñi, que aquella época que no había nada, ¿cómo es posible, o sea, cómo has conseguido irte enganchando en esto del fútbol? Porque claro, de repente, que tú has jugado, ya has jugado con el Español. Claro. Que tú has tenido un proceso muy, muy, muy potente para un chaval, como tú dices, pues que en Marbella, en la década de los 40, que ahí no había nada. ¿Cómo conseguiste? Yo creo que lo que te he dicho, que nací con eso, porque es que yo siempre creo y soy entrenador, soy futbolista, he sido, y en fin, seré toda la vida, y yo creo que hay futbolistas que nacen y otros que se hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces yo nací. ¿Y tu hijo? No, hay mucho. ¿Tu hijo ha nacido o se ha hecho? No, me dice. Mi hijo se hizo. Se hizo. A partir de 6, 7 años empezamos con él y mejoró, terminó jugando en definitiva en tercera, estuvo conmigo en Manirva, estuvo en el Marbella, estuvo en el San Pedro, estuvo en el Nacional, estuvo en todos lados. Pero nada, pero a base de sacrificio y de trabajo llegó a ser un buen futbolista. Cuando estaba mejor, pues ya cogió el tema de la policía y ya claro, tuve que dedicarse. Porque ahora voy a preguntar a los dos, tenemos que hablar de tu labor, las que estás haciendo ahora mismo.
¿Tú has vivido alguna vez del fútbol? ¿Te has dado de comer a ti el fútbol nunca, alguna vez? Es decir, tú has tenido que tener tu actividad paralela. Sí. ¿Tú eres electricista? Yo empecé electricista con 12 años. ¿A qué te has dedicado? Una empresa de Madrid. Me fui al hotel de Don Carlos, que estaba en proceso, que era Marbella Palacio y tal, había varios nombres. De allí me acuerdo que me venía muchas veces corriendo a Marbella, otras veces con una bicicleta muy vieja, que no sé ni quién me la dio, y otras veces pues con lo que pillaba, porque pasaba un coche cada 7 horas, o una moto, cualquier historia. Yo he hecho sacrificios increíbles, que hoy no se hace, por supuesto, para nada. Y claro, y en el caso de Freddy, dijo, bueno, pues a mí yo del fútbol sé que no voy a poder vivir, me voy a buscar un futuro. Se sacó sus oposiciones y ahora mismo, bueno, ya eres policía local, ¿hace cuánto ya? Hace 19 años. 19 ahora años. En mayo, el día 29, hace 19 años. Y ese esfuerzo que tu padre seguramente os ha contado muchas veces, el hecho de tener que trabajar y hacer, pues eso, muchos kilómetros para ir a entrenar, para estar en los mejores sitios, ¿eso a ti te ha ayudado para hacer lo que haces ahora mismo? Por supuesto. Por supuesto, yo es que lo he vivido desde chico, veo los esfuerzos que ha hecho él por querer, por hacer lo que a él le gusta, que es ser jugador, después ser entrenador y después ayudar a otros niños a que sean futbolistas. Bueno, has hecho un poco, has seguido un poco los pasos, ¿no? Has sido jugador. A otro nivel. Bueno, pero y ahora eres entrenador. Soy entrenador del club nuestro, sí. Cuéntanos un poquito, porque estamos hablando creador del Atlético Marbellí, que yo creo que eso lo llevas a gala. Pues ya sabes, Moñique, formas parte de la historia de este pueblo. Tú ya eres historia, ¿no? Haber creado un equipo de fútbol que tuvo una época muy buena y que luego estuvo también en época baja como todo. La crisis. ¿Y ahora cómo está el Atlético Marbellí? La verdad que llevamos... con los pequeños llevamos ya para 3 años y vamos día pasito a pasito y día a día vamos mejorando. Este año quizás ha sido el mejor en conjunto de la cantera y yo creo que vamos por el buen camino, en el sentido que vamos cada día mejor, estamos tratando de darle seriedad al club y cada día pues yo pienso que estamos mucho mejor. Freddy, la finalidad del Atlético Marbellí con los pequeños es social, deportiva, ¿realmente aspiráis a una liga con grandes medalleros, estas cosas? ¿Cuál es la finalidad? Realmente lo que se busca, bueno, nosotros siempre lo hemos hablado, hemos tenido muchos niños en nuestro equipo senior de otros clubes de Marbella y con todo mi respeto pues veíamos muchas carencias, sobre todo a lo mejor a nivel de valores, de humanidad o de arraigo hacia el club. Entonces nosotros lo que buscamos es tener pues nuestra propia cosecha de jugadores con el toque personal nuestro, que creo que es muy humano y que sobrevaloramos siempre el carácter educativo por encima de todo. Los valores están por encima de todo. A nosotros nos ha costado muchos puntos, muchas regañetas, muchos jugadores, muchos entrenadores, por querer seguir el camino que queremos seguir, el camino sin agresividad, el camino de que es muy difícil, que 200 niños y 26 entrenadores en todo momento hagan lo que nosotros queremos. Freddy, ¿y los padres? ¿Y porque los padres? Hay que ver muchas veces imágenes en televisión o en redes sociales donde se ven a dos padres peleándose cuando los niños sus entrenadores han inculcado deportividad, aprender a ganar. Es que tan importante es saber ganar como saber perder, ¿no? Exactamente. ¿Ese puede ser es vuestro toque? Ese es nuestro objetivo. ¿Del Atlético Marbellí? Realmente ese es el objetivo. Creemos que se puede conseguir hacer un buen club de cantera con esos valores y llegar al éxito, entre comillas, al éxito, pues que vayan bien los equipos, que todo salga bien, que todo el mundo esté feliz, que se hagan buenas personas y buenos futbolistas, y si después se consigue algún ascenso que otro en algún equipo, pues bueno, mejor. Esa es la recompensa que se va a llevar a los niños y el club al trabajo bien hecho. Este año ya hemos estado rozando algunos. Todo esto con mucho esfuerzo, teniendo las cosas muy claras, pero aquí hace falta bueno, dinero apoyo. No hay. Dinero, nosotros lo que hacemos es pedir algo simbólico a los padres anualmente, de ahí le sacas
la ropa, que intentamos dar cada año mejor ropa, mejor calidad. Uh-huh. De ahí le sacas el balón por niño, un balón por niño. De ahí le sacas un seguro médico privado para cada niño, un seguro responsabilidad civil, que siempre lo hemos tenido. Estiráis muy bien el dinero, ¿eh? No nos llega. No nos llega, y entonces de ahí nos llega porque a veces porque nosotros no cobramos y entrenamos equipo. Pero mi padre, yo y más directivos. Eso es fundamental. Es que vosotros tampoco cobráis, pero no hay patrocinadores, no hay empresas que apuesten por esa labor que estáis haciendo. Hombre, son niños, como tú dices, sí, en alguna de alguna zona en que, bueno, pues por circunstancias los padres están mucho tiempo fuera de casa, trabajan muchos niños que pasan muchas horas solos, y atraerles a un club como el Atlético Marbellí y hacer esa labor educativa, que sean, ¿no?, que sepan ganar, que sepan perder, que hagan deporte, que sean solidarios, que estén con otros. Es que es una labor fundamental. Sí. ¿Tan difícil es encontrar patrocinadores? Sí, te digo la verdad, hemos tenido muchos. Hemos tenido una época muy buena en el club, que cuando no teníamos cantera, que el equipo senior estaba muy bien apoyado. Uh-huh. Y de hecho estuvimos a punto rozando el ascenso a tercera división, y que fue el año que yo me retiré ya. Pero nos dio mucho vértigo el poder subir, estuvimos a punto de subir. ¿Cómo sustentábamos el equipo en tercera división? Claro. Lo que sí era bonito es que los 22 futbolistas que conformaban la plantilla eran de Marbella, exceptuando un chico que venía de la Cabanijas, uh-huh, y otro chico que venía de Fuengirola, que eran dos personas que llevaban mucho tiempo jugando en Marbella y se acercaron al club. Pero nuestro sueño era tener el equipo senior con todos los jugadores de Marbella. Moñi, esto es difícil mantener, ¿no? Es difícil. Cuesta mucho sacrificio. Tenemos que hacer milagros, rifas, historias... Pero te tiene que gustar mucho. Para mantener, es mi vida. Te tiene que gustar mucho porque... O sea, es que mi vida es el fútbol y mi familia. Te cuesta el dinero, seguro. Seguro que os cuesta el dinero. Muchísimo. Muchísimo. Yo de poder estar económicamente perfecto a no tener una gorda, la verdad. Uh-huh. El fútbol me ha arruinado. He tenido negocios, he tenido todo, y el fútbol se lo ha llevado todo. Lo digo... Y lo sabe todo el mundo. Pero es tu pasión. Pero es parte de mi vida, y mientras que yo pueda tener fuerza, pues voy a mantenerla. Bueno, hay que decir que tú, aparte de, bueno, como bien nos explicaba tu hijo Freddy, creaste el Atlético Marbellí, pero luego, es decir, que tu trayectoria como futbolista, todo el mundo decía que tú eras un muy buen futbolista, y de hecho, ¿no?, los ojeadores estos te echaron el ojo en equipos importantes. Sí, la verdad que fue una época muy buena, porque aparte yo era un futbolista que tenía mucha calidad, era un futbolista que jugaba mucho con la cabeza, que fútbol si no se juega con la cabeza, fundamental, es complicado. Corre todo el mundo, pero si no se tiene cabeza no se puede jugar fútbol. Entonces yo tenía ese don que se me coge en estos tiempos. Yo te lo digo muchas veces cuando hablo con actualmente lo que es el fútbol y lo que era hace 10, 15 o 20 años, hay una diferencia increíble. En aquella época nosotros jugábamos Francisco Norte, es lo que había. Tierra, barro, y nos desvivíamos, nos matábamos por entrenar, por jugar. Y, Cardenales y soldadores por todos los lados. Los balones eran... El físico muchas veces ganaba la técnica, en claro, ese caso. Los, ese, balones, eso lo está diciendo, ¿eh? Los balones tenían una bufa que tenía un pitorro así, que te pegaba aquí y te hacía un mollo. Las botas, increíbles. Lo que hay hoy. O sea, que se funcionaba a nivel físico totalmente, ¿no? Y después la preparación física y las cosas y los campos. ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿Aquel, ese, el que tú puedas...? ¿Marbella? ¿O que tú puedas decir, esta persona...? Sí, hay varios. ¿Me supo encauzar? Sí, hubo varios. Primero, estábamos... Este equipo, el Atlético Marbellí, se formó en el año 57, que es donde yo empecé en serio a jugar fútbol. Primero era el barrio, de ahí pasamos al Atlético Marbellí, y después de ahí pasé al Marbella. Pues, los principios fueron con Fernández Bueno, Juan, que no tenía título ni nada, pero era el hijo de Fernández Bueno, de José Fernández Bueno, una maravilla de personas y de familia, todo, que yo me criaba con ellos prácticamente, y he jugado con ellos. Después ya pasamos Juan Donaire, un señor de Málaga, que era amigo de ellos, se lo trajo aquí al juvenil, que ha muerto hace un par de años, que era una persona maravillosa. De ahí empezamos ya con los entrenadores del Marbella, Juan Antonio Aparicio, que ha sido el entrenador que ha entrenado más en Marbella, unos 10 o 12 años. Uh-huh. Y de ahí hubo una serie de entrenadores, Pepe Meza, también que murió, jugó en el Atlético de Madrid. Te han marcado... Sí, Benavides, uh-huh, el barito
Sande, un argentino también muy bueno. Uh-huh. En fin, he tenido muchísimos entrenadores. Oye, ¿cómo llegas a jugar en el Español? Un subidón. En el Español firmé en el año 1960. Español de primera división. De primera división. Firmé justo en Málaga, en un trofeo Costa del Sol, que todavía se juega. Que hubo, el trofeo era Santos de Brasil. ¿Cómo se llama este equipo? Uno de Argentina, donde jugaba Silvori y toda esta gente, bueno, me di paso impresionante, el Español en Málaga. No hubo ahí, mucha suerte, firmé, ¿no? La verdad que firmé por 2 años, pero allí hubo una política muy rara. También fue la época que el Español estaba en el mejor momento de, uh-huh, quizás de su historia, pues tenía muy buen equipo, y había una política muy rara y a los 2 años me vine. Las cosas te pasan porque tienen que pasar, es decir... Sí, me faltó quizá ayuda un poco y tal, uh-huh, porque la verdad es que yo allí debutaba en Málaga precisamente. ¿Qué años tenías, Moñi? Yo tenía 22 años, 23. ¿Estabas, todavía no te habías casado? Época, no, no. El hombre, es una época, fue justo ese, sí, momento clave y fundamental. Sí, es que aparte de eso, yo debutaba en Málaga en un partido, que debutábamos 6 o 7 de los que estábamos en la reserva, como Ochoa, Sabaté, Moya, Pepín, Cabrera, todo eso debutábamos. Y ese día, el último día del sábado, me dejaron fuera, no sé por qué. Me hice una maniobra que eso me hundió el todo. Yo era una persona que no era muy tranquilo, muy, y eso me afectó mucho porque estaba en Barcelona, solo allí, sin apoyo de nada, pues eso me afectó bastante. Y eso fue lo que, una de las causas que quizás me adelantó a venirme antes. Y fue quebrarte de alguna forma. Pues allí me cedieron a la Europa de segunda también. Uh-huh. Y estuve entre la Europa y el SAM. Estuve jugando ahí unos 20 partidos. Te volviste. Yo creo también, Moñi, que tú te has reconvertido muy bien. Es decir, cuando tú entiendes que ya como futbolista a esos niveles, pues como que no habías tenido la suerte que yo creo merecías. Sí. Decides reconvertirte, ¿no? Te haces entrenador. No, la verdad que yo estuve. Perdona, tú has hecho una labor, yo creo, muy buena en tu pueblo. Tú eres de Marbella, sí, y tú aquí has hecho muchas cosas en. He hecho muchísimas. Muchísimas cosas. Sí, sí, has sido entrenador del San Pedro. Bueno, has hecho. Es que, bueno, es de verdad, yo. En Marbella lo he entrenado 5 veces. Muchísimas en cosas. Segunda vez, en segunda, incluso un mes. En esa, ya como entrenador, Moñi, ya de vuelta aquí. ¿Cuál ha sido el momento más dulce de tu vida a nivel profesional, a nivel deportivo? Entonces, bueno, primero los años con el Marbella, de Marbella y Marbella, después firmar al Español como natural. Pero aparte de esas cosas, he tenido la cosa de que siempre que me llamaban al Marbella, cuando se hablaba de entrenadores, cuando había dinero, en segunda vez, 3 veces, en segunda incluso un mes estuve solo, en tercera también estaba varias veces. Y después estuve también en el San Pedro, estuve en el Manirba, estuve en el Mija, todo eso en tercera. Pero mi vocación realmente, después de lo que yo me gusta, no me dediqué exclusivamente al fútbol, debido a que ya tenía 4 hijos y tenía mi negocio. Pues yo podía estar. Un dato para adelante, hijo. Yo podía estar rico, la verdad, porque empecé con el negocio hace 40 años y he tenido la posibilidad de ganar muchísimo dinero, pero también me deben muchísimo dinero. Porque también era electricista, vendía mucho electrodomésticos, electricidad, deporte, hecho de todo. Y mi mujer, que se ha sido la sacrificada siempre con los 4 hijos y ayudándome siempre. Y la verdad que la recompensa, en el sentido económico, no. Pero vamos, a mí eso no me importa. Satisfacción, ¿no? Lo importante personal, es, ¿no?, los 4 hijos tan maravillosos que tengo, la mujer que tengo tan maravillosa. Había hecho un equipo estupendo, ¿eh? Un buen, sí, equipo, que te has montado un buen equipo, ¿eh? Tú eres, sí, Freddy, el entrenador en tu casa, la familia. Sí. Él es el entrenador. El jefe, el gran jefe. Y tu madre la que entrenadora, ahí un poco, ahí cómo funciona. Porque él habla de tu madre, evidentemente. Hombre, mi madre, sin ella no podría haber sido nada. La columna vertebral de tu casa es. Porque es que ella se quedaba en la tienda. Mi madre se quedaba con los 4 en la tienda. Y yo me iba a entrenar. Y criando a los 4 niños. O sea que. Mi madre ha sido muy, 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 pero que muy importante para todo esto, si no, sí, hubiera sido imposible, está claro. Y sí, es cierto, igual, porque yo todos los días una campeona en el fútbol y ahí está. Pero ella. Eso te iba a decir yo, que tú ¿cuántos años tienes, Moñi? 74. Tú ya estás jubilado. Sí, bueno, bien. Escuchen ustedes, yo me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, ya se ha jubilado, Dios. Habrá dejado de cobrar un sueldo.
Pero jubilarse, Moñi es de los que no se van a jubilar nunca. Tú siempre tienes que buscarte algo que hacer. Pero tú no puedes quedarte un día sentadito con tu mujer y en el sofá los dos viendo la tele. Un partido, sí, un partido. Tengo un par de horas. Un par de horas. No puede, eres un espíritu inquieto. Eso, bueno, eso tu mujer siempre lo ha sabido, que tú no parabas. Ya lo sé. Que tú no parabas. Ella lo sabe, sabe que es parte de mi vida y lo que hace es colaborar conmigo y ayudarme. Y apoyarte. Ya a mí le gusta mucho el fútbol. Eso digo yo, el fútbol era. A ella le gusta mucho el fútbol, siempre iba a ver su hijo, a verme al partido como natural. Uh-huh. Con nosotros ahora va menos, pero ella siempre está al pie del cañón y ayudando. Y ¿Tú eres futbolero? A ver, porque eres el entrenador del Atlético Marbellí, lo llaman el policía futbolero, que además es una cosa que te hace gracia, sí. Pero los niños están contigo encantados. Sí, la verdad que sí. Sobre todo los niños que cuando ellos me ven entrenando, yo no digo que soy policía. Y alguno de los que me conoce, que lo sabe, que su padre le ha dicho, pues Freddy, policía. Y me viene un chiquitín y me dice, Freddy, ¿tú eres policía? Enséñame la pistola, tráeme la pistola. Eso me hace, hombre, me hace gracia, pero es algo que me gusta porque me gusta que vean a la policía y como una persona normal que está entrando, que soy policía cuando trabajo, también cuando no trabajo también lo somos porque nos implicamos muchas cosas día a día que uh-huh. otras personas no se implican por desconocimiento o por lo que sea. ¿Qué edades tienen estos niños que tú entrenas? Los que yo entreno exactamente, bueno, yo ahora tengo de 5 o 6 años, de 4, 5 y 6 años, y otros de 15 a 18. ¿Y la paciencia? Lo más complicado me lo he buscado yo. Eso digo yo. Lo más complicado, los dos extremos. La edad de que no paran. Es más, yo siempre cojo el equipo donde hay niños más conflictivos, sí. O más complicados, con más problemas, intento cogerlo yo para no meterle ese problema a ningún entrenador del club. Uh-huh. ¿Estás casado? ¿Tienes pareja? Sí. ¿Tienes niños? Cuéntame un poco ahí tu vida. Tengo... A ver. Casado. Sí. Felizmente casado. Sí. Dos niñas uh-huh. preciosas. Y nada, pues el pilar de mi vida, igualmente como dice mi padre. Es algo que... Oye, ¿y dos niñas qué edades tienen? Una tiene 15 y la otra tiene 7 años, acaba de cumplir. ¿Y te han salido futbolera? Pues sí. ¿Ah, sí? No me dejo... ¿Pero juegan al fútbol? La chica juega. La grande se aficiona al fútbol como adolescente que es, claro. Con 15 años, pues llevo un niño de 15 años, pues se viene conmigo al fútbol. Qué bien. Me acompaña a los partidos. Y la chica pues lo practica. Bueno, es algo que yo quería, pero me ve a entrenar todos los días. ¿Y tal juega? O sea, lo hace bien. Qué pena que en este país las mujeres, los equipos de mujeres no estén tan... No, están sacando pecho ahora. No, yo ya he visto en televisión. Ayer fueron campeones de Europa. Pero que es una pena. Alemania, es una pena que sean noticias. Sí, sí. Solo. Eso es noticias, que no debería ser noticias. Igual que hay equipos de hombres. No, pero va cada día más. Sí. ¿Aquí en Marbella va a haber algún equipo de chicas? Sí, aquí lo hay. Sí. Lo hay, buenos equipos. Sí, y en el Atlético Marbella hay... Vamos a hacer. 12 niños tenemos. 12 niñas. Ahora mismo repartida en todo el equipo del club. Vale, la más chica es Nora, mi hija. Y después desde ahí hasta 16, 17 años. Hay que conocerlas, ¿eh? Sí. Hay que conocerlas. Qué buena semilla. Oye, una familia de... Es que realmente a las niñas, a mí me está sorprendiendo. Porque juegan al fútbol. Eso sí que no te lo esperaba, tener una nieta futbolera. O futbolista. Futbolista, ahora, mejor dicho. Él esperaba tener un nieto. Quiero un nieto. Quiero un moño y segundo. Vamos a ver, que yo me enteré. ¿Cuántos nietos tienes? Es que nada más tenemos dos. Ya. Dos nietas, vale. Pero los demás no están solteros. Falta un varón. Espérate tú, que ahora tú pides un varón y ahora al varón le gusta el baloncesto. No. Y entonces la hemos liado. Entonces la hemos liado. Ya te voy a conformar. Bueno, a ver, rápidamente que tenemos que acabar. Podríamos haber hablado muchísimas cosas contigo, porque además hay dos personas estupendas, pero no me... vosotros entendéis de fútbol. ¿Qué va a pasar con el Marbella? Es difícil, pero bueno. Marbella, está todo el mundo emocionado, ¿eh? Marbella, si se lo cree, puede llegar a remontar el resultado tan adverso que tiene. Uh-huh. Toda la temporada que ha hecho, la verdad es que se merece por lo menos un pasito más y no terminar aquí. Moñi. Pues sí, la verdad es que se ha puesto difícil, porque remontar dos goles... Es que el tema del fútbol, sobre todo los filiales, son chavales muy jóvenes, con mucha ilusión, que te sale un partido bueno, los otros días tuvieron 20 minutos, metieron dos goles y después jugaron, se vinieron por lo visto atrás, lo que yo hablaba con los mismos jugadores, y aparte de Villargo también, y es difícil,
pero yo confío en que el Marbella ha hecho una temporada espléndida, porque la verdad nadie pensábamos que iba a hacer esta temporada, y el equipo yo lo he visto 4 o 5 veces nada más, la verdad, porque no he podido, y a mí me ha encantado el equipo. Muy yo creo que, sí, ¿no? que el Marbella puede remontar resultados, ¿no? Pero la liguilla yo he jugado varias y cuesta mucho, porque yo también jugué una con el Orense, con el Langreo, que fue impresionante, que nos daban hasta dinero para dejarnos de perder, y nosotros jugamos y la ganamos, y la verdad que yo me acuerdo también de eso, y es difícil, las liguillas son muy difíciles, porque es a doble partido y es complicado, pero yo confío que el Marbella y deseo... Los primeros minutos... Que se gane, es cuestión de meter un gol, decisivos. Sobre todo la primera parte mete un gol, y en la segunda mete un segundo, y yo creo que se puede romper. Bueno. Los filiales, el problema que tiene para el Marbella en este caso es que carecen de presión, todo es bueno, si lucen es bueno, lo va a buscar otro equipo, el Marbella mismo lo puede fichar el año que viene, es un escaparate, y sin presión, el Marbella viene con toda la presión de la temporada que han hecho, para el Celta B es mucho más fácil jugar una liguilla que si no asciende no pasa nada, porque tiene su Celta en primera. Sí, Marbella. Pues espero que le vaya Ojalá. Bien al Marbella. Desde aquí le deseamos suerte. Y sobre todo porque una ciudad como la nuestra, pues también merece que triunfe a nivel futbolístico. Ya, no, ya estuvimos en segunda. Ya estuvo una vez en segunda. 3 o 4 años, estaba yo en el club, pero estaba en segundo con Creci y llevaba el equipo juvenil o regional. Y la verdad que me encantaría. Pues espero que lo consigan. De que volviera a subir, estuve también con Manolo Cardo, que era el jugador del Sevilla y jugaba yo. Con él también. Tuve el segundo, yo en segunda, y a mí me encantaría que el equipo subiera otra vez. Y que les vaya bien, porque si les va bien, nos va bien a todos. Porque va bien una ciudad que merece ya tener y un equipo. Y que lo merece. Pues. No, no hace falta ya aprovechando. Sí. En una ciudad deportiva, si hay posibilidades. Eso hace falta. Voy a aprovechar que estamos aquí. Con los grandes inversores que tenemos en Marbella, necesitamos instalaciones deportivas y, sobre todo, una instalación donde abarque una serie de campos. Y donde tengamos un campo para jugar en segunda división. Jugar en condiciones. Sí, porque lleva 10 años, perdona, sin que haya un campo nuevo de fútbol. Y ha crecido la población muchísimo. Y el fútbol, por suerte para nosotros que somos futboleros, es el deporte más seguido y con más aficionados. Pues que tome... Y la ciudad del pueblo que tiene más equipos de toda Andalucía. Pues que tomen nota las autoridades. Necesitamos un campo de fútbol en condiciones, como debe estadio. Ser, porque como el Marbella vaya segunda y la cosa vaya bien, a ver con qué cara nos presentamos en otro sitio, ¿no? Es que este estadio no está en condiciones para abarcar 10 o 12.000 personas. Pues yo creo que es algo que lo sabe todo el mundo, pero bueno, de vez en cuando las autoridades nos están viendo, que espero que sí, pues que tomen buena nota, que tomarse muy en serio. Es verdad que ciudades importantes tienen un equipo potente. Hay que apostar por el deporte. Y hay que apostar. Pues el fútbol es muchas cosas, muchas cosas. Pues ya no solamente estar en primera, en segunda, en tercera, sino en personas como en este caso Moñi, que le ha dedicado toda su vida al fútbol, que le ha perdido dinero, que no ha ganado un duro. Nunca. Pero que desde pequeñito, desde que tiene uso de razón, ha apostado por el fútbol, ha estado en primera división, volvió a Marbella y aquí ha hecho una y sigue haciendo una muy gran, una gran labor. Pero también otra cosa importante, que él ha dejado un legado, deja un legado fantástico con sus 4 hijos, Freddy, Roberto, que siguen apostando. Y están ayudando a muchos niños, los valores, que es algo fundamental, la deportividad, el saber ganar, el saber perder y el que el deporte sea parte de su vida. Así que Moñi. Por cierto, nos falta aquí Roberto. Falta Roberto, es verdad, nos falta un micro más, pero prometo que tendremos con él. Moñi, muchas gracias. ¿Te ha gustado un ratico, no? ¿Eh? ¿Que te ha gustado un ratico? Me ha encantado. ¿No? Porque nos ha faltado tiempo. Me ha encantado. Y esos son los programas que, no ha faltado. Que hay que hacer. Nos falta tiempo. Y que necesita la situación. Si yo me tengo que leer todo esto que sale en internet sobre ti, vamos, me echan de la casa, dirá, otra vez la niña esta. Muchas gracias. Hay muchas cosas, la verdad. Muchísimas gracias, volveremos a hablar. Freddy, muchas gracias. Encantada de conocerte y espero verte jugando al fútbol de policía, ni te acerques a mí, ¿eh? Bueno, sí, que si lo necesito, yo sé que los policías... Para algo bueno. Hombre, hacen una labor estupenda. Muchas gracias a los dos. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla con dos amigos de esta casa, muy buenos amigos de esta casa que hacen cosas estupendas. Hasta la próxima. Adiós.
Thank you.